Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un gusto una vez más poder estar acompañándolos en esta tarde para que hablemos de temas interesantes que nos ayuden a sacar el mayor provecho de las funcionalidades, las ventajas y todas las herramientas que nos brinda la plataforma y el equipo de Véndelo como forma para llegar al éxito en emprendiendo en el e-commerce, en la industria de las ventas por internet. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar con Ginette Hernández. Ella es una experta en la modalidad de proveedor. Es un caso muy bonito que queremos que ustedes conozcan, porque además de eso cuenta con una característica de que es una persona, digamos, una persona adulta, pero que sin embargo tuvo la valentía de atreverse a utilizar la plataforma y descubrir que no hay que ser un científico o que no hay que ser muy experto, digamos, en temas de administración, de negocios o de tecnología para poder tener tu negocio en la plataforma de Véndelo sin importar la modalidad que lleves a cabo. En este caso, pues Ginette es una proveedora y ella nos va a contar cómo le ha ido con el uso de la plataforma y pues vamos a conocer bien su historia. También tenemos un gran lanzamiento, estamos muy contentos de contarles a todos ustedes que desde ahora en sus tiendas los clientes van a poder contactarlos directamente a sus líneas de WhatsApp. Ya vamos a enseñarles cómo pueden desde la versión web de la plataforma activar el widget para que tengan el chat habilitado 24/7 en sus tiendas virtuales. También vamos a estar con Juan David hablando de las preguntas frecuentes que se presentan más a menudo cuando las personas llegan nuevas a la plataforma y pues tendremos los productos del día. Manuel Aguirre del equipo jurídico de la plataforma nos va a contar aspectos legales del e-commerce y un tema de garantías que es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Entonces con esto y mucho más les damos la bienvenida al programa del día de hoy y pues primero que todo quisiéramos hacerle la invitación a todos ustedes de que si aún no están usando la plataforma de Véndelo, se animen a hacerlo. Recuerden que es totalmente gratis, no necesitan hacer ningún tipo de inversión. Pueden trabajar diferentes modalidades, pueden vender de e-commerce, recojan su mercancía en sus bodegas y la lleven directo a sus clientes. Pueden ser proveedores, es decir, que varios asociados de la plataforma jalen sus productos, los vendan y ustedes otorguen una comisión a ellos. En este caso, la transportadora recoge en sus puertas, le lleva a los compradores finales y dispersa los dineros automáticamente. Y la otra es precisamente la modalidad de asociados, en la que no hay que tener mercancía, no hay que hacer ningún tipo de despacho, simplemente vender y recibir la comisión que corresponda según el producto y la cantidad de unidades que hayamos vendido del mismo. Recuerden, es muy sencillo, pueden utilizarlo, descargar la aplicación totalmente gratis en las tiendas de apps, tanto en iOS como en Android. Aparecemos como Véndelo con doble N, pueden verlo la marca. Véndelo con doble N es totalmente gratis, también así lo encuentran a través de Google o los motores de búsqueda en sus computadores. Es tan sencillo como tener una cuenta de correo electrónico, crear una cuenta con su correo electrónico y una contraseña y automáticamente el sistema otorgará una tienda virtual en la que ustedes podrán ya sea crear sus propios productos para empezar a venderlos o surtir una tienda virtual con todas las herramientas y digamos integración logística y alternativas de pago con productos desde la bodega de productos de la plataforma apalancándose del inventario de nuestros proveedores. Así que ya lo saben, personas que están en Colombia, no es necesario que sean colombianos si son extranjeros, pero están en Colombia o si están fuera del país y quieren operar en Colombia, vender en Colombia, también pueden hacerlo porque pues virtualmente pueden tener toda la administración de sus cuentas de Véndelo a través de computadores y celulares. Entonces ahí está la invitación. Si todavía no tienen una cuenta de Véndelo, si tienen un negocio, si producen mercancía o si distribuyen mercancía de algún tipo, ya sea importado o nacional, pónganse las pilas, es hora de dar el brinco, el mundo está cambiando, ya sabemos que las personas todos los días quieren comprar más por internet, recibir las cosas a domicilio, no arriesgarse visitando locales físicos y pues Véndelo les abre un espectro bastante grande, o sea, a ustedes de posibilidades para que empiecen a aprovechar esta oportunidad y a vender por internet. Es un negocio de ahora, las oportunidades son para aprovecharlas como sabemos, entonces esperamos que todos ustedes si están en casa y tienen dificultades económicas, si tienen sueños por cumplir, si tienen metas en cuanto a artículos por conseguir,
no sé, la casa para su madre, la casa para su hogar, irte, independizarte, ir a vivir con tu familia, hacer una nueva vida, estudiar en una universidad. Si tienes sueños y tienes dificultades, te invitamos a Véndelo. Véndelo es una plataforma con un equipo comprometido, que es muy fácil de manejar, que es de un acceso muy económico. Únicamente pagas cuando vendes tu mercancía. Si no pagas, no se te bloquea, no se te quita ninguna funcionalidad. Entonces queremos hacer mucho énfasis el programa de hoy en que descarguen la aplicación desde sus celulares o creen sus cuentas desde sus computadores a través de véndelo.com y empiecen a mejorar sus estilos de vida vendiendo y aprovechando todas las funcionalidades que esta plataforma tiene para ustedes. Con esta información les damos la bienvenida al día de hoy y damos paso a nuestra primera sección de comunidad. Bueno, muy buenas tardes, Ginette, ¿estás con nosotros? Hola, Pablo, sí, acá estoy. Hola, muchas Ginette. Gracias por invitarme. A ti por acompañarnos, es un gusto. Vamos a presentarle a la comunidad a Ginette. Pues Ginette es administradora, como les dije al principio, de la tienda Peto Pets. Es una tienda que está en la categoría de mascotas y pues ya ella, que conoce mucho más desde adentro la marca, va a contarnos de qué se trata, hace cuánto existe Peto Pets, de qué se trata y cómo fue que conocieron a Véndelo, por qué se decidieron por utilizar nuestra plataforma y cuáles son, digamos, los beneficios, las ventajas o las expectativas que has superado desde que estás con nosotros, Ginette. Bueno, Pablo, ¿qué te cuento? Como pueden ver, yo ya soy una persona de 53 años. El tema de las redes a mí, la verdad, me parecía que servían solo como para uno subir fotos y hacer visitas o contarnos cosas personales. Pero este año, viendo todo lo que ha sucedido con la economía, pues hablando con mi cuñado me habló de Véndelo. Y ahí decidí, el mismo día que él me habló de Véndelo, empecé a entrar a Véndelo, creé la bodega y empecé a trabajar y a subir fotos y crear las fichas de cada producto. La sorpresa es que el día que Manuela me dijo, ya está activada tu tienda, ese mismo día empecé a vender. Eso hizo que me motivara más, aprendiera más. Y no, sorprendida, realmente llevo 3 meses con Véndelo, aunque con mi negocio tradicional obviamente llevaba bastante tiempo, pero hoy en día ya no tengo una tienda abierta a público, solo estoy manejando internet. Cuando empecé a trabajar a través de la plataforma de Véndelo, pues solo yo estaba manejando el negocio. Mi hija me ayudaba en algunas oportunidades, pero ahora, la verdad, ya tenemos 3 o 4 personas que todos los días están haciendo despachos, o sea, cada día estamos creciendo más. ¿No? Y la verdad, súper feliz. Veo el negocio, las ventas se han triplicado frente a lo que yo tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque Véndelo es una plataforma que nos permite, como tú decías, crecer de una manera muy económica, muy dinámica y cumplir cualquier tipo de expectativa. Perfecto, estoy de acuerdo contigo, Ginette. Eso hace, digamos, énfasis ratifica lo que decíamos al principio con la invitación, y es que las personas piensan que para incursionar en el modelo de ventas por internet es necesario tener un gran capital o muchísimo conocimiento o experiencia en temas tecnológicos o de administración, y queremos darles la buenísima noticia de que no es así, de que Véndelo es una herramienta que les facilita de una forma muy intuitiva a través del celular o el computador y gratuitamente conocer cómo funciona el negocio, el tema logístico, el tema de reintegros, el tema legal, y por eso estamos acá precisamente. Muchas gracias por contarle a la gente. Queremos que las personas que son mayores, digamos de 30, 40, 50 años y que tienen negocios tradicionales de 5, 10, 2, 3, 15 años, no sé, con muchísima trayectoria y que todavía no han tomado la decisión de empezar a vender por internet, de que lo hagan. Es el momento preciso para hacerlo. Véndelo es el aliado perfecto para que ustedes aprovechen la oportunidad que hoy en día el mercado les está brindando. Así que no lo duden más, comuníquense a través de nuestro sitio web, a través de nuestras redes sociales o a través del chat de servicio al cliente que tenemos habilitado en nuestra página, para que precisamente conozcan de qué se trata, vean los tutoriales, vean los programas, los webinars, todo el contenido que tenemos en los medios digitales para que ustedes aprendan y puedan disfrutar de ingresos monetarios mucho más
altos mes tras mes gracias a la operación de comercio electrónico, que es una operación muy escalable. Es una operación que te permite, en el momento en el que ya dominas y tienes un producto estrella, aumentar, digamos, presupuestos a través de las plataformas para promocionamiento y vender muchísimas cantidades a través de Internet. Entonces, bueno, precisamente les damos la invitación. Quisiéramos, Ginette, que nos cuentes. Ginette es proveedora, como les habíamos dicho. Ella no solo vende como proveedora, ella también vende a través de sus redes sociales, publica los productos, toma los datos de sus clientes y monta los pedidos en la tienda. ¿Es así, Ginette, o me equivoco? Sí, digamos, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y acá nosotros lo que hacemos es que direccionamos el producto para que lo adquieran a través de la plataforma Véndelo. ¿Por qué? Porque nos da la tranquilidad de toda la logística, todo un andamiaje muy bien armado, donde me recogen el producto en mi casa, se lo llevan al cliente, recogen el dinero, me llega a mi cuenta. Entonces, digamos que es un sistema absolutamente seguro, donde nosotros no estamos arriesgando nuestro producto, nuestro dinero, y sabemos que está respaldado por una gran empresa, lo que hace que uno realmente sienta confianza que esta venta va a llegar a nuestro bolsillo, porque acá la seguridad de vender es esa, y que nuestro dinero llegue a nuestro bolsillo, es decir, a nuestra cuenta. Total. Entonces nosotros publicamos productos, pero lo publicamos con el link. En Instagram tenemos el código QR, donde automáticamente estamos direccionando al cliente a Véndelo. A tu tienda de Véndelo. Perfecto. Sí, a la tienda de Véndelo, para que adquieran de una forma también segura su compra. Esa es una muy buena estrategia. Vamos a explicarles rápidamente de qué se trata, Ginette, al público, para que ellos entiendan. Cuando nosotros empezamos a dominar un poco las herramientas de Internet, existen muchísimas funcionalidades que son gratuitas. Entre todas ellas está la generación del QR, que se vincula a un enlace. Lo que hace Ginette es que busca un generador de estos QRs que pueda, digamos, enlazar con el link de su tienda de Véndelo, lo publica en las redes sociales y a través de esta imagen las personas pueden visitar su tienda. Es esto lo que tú haces, ¿cierto, Ginette? Sí, perfecto, así mismo es. Sí. Entonces, les damos la invitación a ustedes. Si todavía no lo están haciendo, es demasiado sencillo. Ya lo saben, funciona muy bien. Ginette es un testimonio que nos valida este resultado. Vayan, háganlo, ensáyenlo. Es una opción bastante ganadora. Y, Ginette, quisiéramos pedirte entonces que viéramos el primer producto del programa. Como tú eres nuestra proveedora invitada de hoy, los productos del día son tuyos y precisamente pues sabemos que tienes una gran sorpresa con un producto muy ganador. Entonces, vamos a darle paso a nuestra sección de Gana Comisiones para que nos cuentes cuál es el primer producto del día, ¿está bien? Listo, Ginette. Ahorita estamos haciendo una selección de productos para elegir los productos del día, ¿cierto? Y planeábamos los productos. Tienes un portafolio bastante amplio, fue de lo que nos dimos cuenta ahorita, y precisamente elegimos un producto que era muy ganador. Yo tengo ya un cliente para ese producto, ya les voy a contar quién es, pero entonces cuéntanos tú, por favor, Ginette, ¿qué producto es mientras lo buscamos acá en la vaga de productos de la plataforma? Bueno, en este momento vamos a presentar esta, que es una maleta transportadora de mascotas. Es un tipo de maleta muy cómoda para nuestra mascota. No se siente ahogada, no se siente encerrada, porque tiene aire por todas las caras de la maleta, arriba, abajo y a los lados. Es el tipo de maleta que es aprobada en las aerolíneas. Tiene una base fuerte, lo que hace que la mascota no va a sentirse aplastada, entonces hace que vaya muy cómoda, con buen aire, y a la vez le da a la dueña, a la persona que lo lleve, le va a dar la tranquilidad y la comodidad, porque las mascotas hoy en día son como parte de la familia y obviamente no vamos a querer que nuestra mascota sufra, que vaya maltratada. Entonces este tipo de maleta es ideal por la facilidad de transportar, por la comodidad que se le genera a nuestra mascota. La podemos llevar tipo cartera, tipo bolso, y en ningún momento vamos a maltratar. Está muy ganador el producto.
Dime. Exacto. Este producto es nuevo, realmente no lleva más de 15 días de estar en la plataforma, pero ya está siendo muy solicitado, está mirando todos los beneficios, las comodidades que tenemos para ellos. Bueno, acá nos están diciendo el equipo de producción que felicitaciones, les parece que está encantador el producto y precisamente vamos a pedirles que visitemos la bodega de productos de la plataforma para que veamos cómo la comunidad de asociados puede encontrar este producto. Tal como tú lo mencionaste, Ginette, esta maleta transportadora de mascotas, su precio es de 110.100 pesos y la comisión que tiene en este momento es del 18%, que equivale a 19.818 pesos. Si nosotros nos pusiéramos el objetivo de vender por lo menos 30 maletas en un mes, o sea, una maleta al día en el mes, que creo que es una meta bastante alcanzable, tendríamos alrededor de 600.000 pesos. 600.000. Entonces, pues es bastante considerable lo que podemos hacer contigo. ¿Sabes de pronto, Ginette, de casualidad, más o menos cuántas unidades hay disponibles y cuántas variaciones hay de la maleta? ¿O todas son disponibles únicamente en este colorcito como rosado con negro? Ahí mismo podemos encontrar verlo. Los colores. Hay verde, negro, morado y rosado. Listo, están hermosas estas maletas. Mi cliente es mi hermanito, mi hermano estudia en Manizales, nosotros estamos ubicados en Medellín, tú estás ubicada en Bogotá, queremos que la comunidad sepa que despachas desde Bogotá y yo ya mismo voy a agregar este producto a mi tienda para ofrecérselo a mi hermano porque pues precisamente él viaja acá, que sale a vacaciones con el gatico para acá y para allá y pues ha tenido bastantes dificultades, por eso creo que es el cliente perfecto para este y entonces les recomiendo a ustedes que empiecen a identificar esas personas a las cuales les puede representar una gran solución este artículo y añádenlo a su tienda para comenzar a promocionarlo. Ya Ginette les dio algunos consejos de cuáles son los atributos más ganadores del producto. Recuerden que el webinar queda colgado en las redes sociales durante 24 horas en el Instagram y disponible en el perfil de Facebook para que lo vean en cualquier momento. Recuerden cuáles fueron esos datos de valor que Ginette mencionó y empiecen a promocionarlo para que cierren la mayor cantidad de ventas posibles y aumenten sus ingresos en esta época de fin de año que ya está empezando pues bastante dinámica después de lo que vivimos con el hecho de la pandemia. Aprovechamos entonces y le damos muchas gracias a Ginette. Continuamos contigo, Ginette, para seguir hablando de tu marca y de tus productos que están disponibles en la bodega de productos. Y mientras tanto vamos a hablar de un tema también muy importante, más que todo cuando se habla de venta compartida, que es el tema de garantías. Entonces, le damos la bienvenida a Manuela a nuestra sección de seguridad y respaldo. Hola Manuela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento de que nos acompañes en esta nueva emisión de Webinars Véndelo y precisamente le estaba contando a todas las personas que están en este momento sintonizadas con nosotros de que vas a hablarnos de un tema de generalidades legales o jurídicas en la industria del e-commerce y que aparte de eso nos vas a contar un poquito de un tema muy importante que son las garantías, ¿cierto? Y nos vas a contar también dónde podemos, digamos, encontrar más información aparte de la que nos vas a brindar acá en el programa el día de hoy, Manu. Entonces, con esta información te damos paso. Así es. Buenas tardes para todos. Entonces, voy a compartir pantalla. Ay. ¿Será que me pueden dar permiso para compartir pantalla, para compartir una presentación? Sí, ponlo ahí a través del Zoom, porfa, dale compartir pantalla. Pero me dice que está deshabilitado por el host. Bueno, vamos a pedirle un momento a nuestro equipo de producción que nos apoye en la administración del Zoom para que tratemos de habilitarlo. Ahora sí. Bueno. Mientras que vamos habilitando el Zoom, vamos a contarles que al final del programa les vamos a contar cuáles son las condiciones para que puedan participar de la actividad por la cual vamos a dar un bono de 300.000 pesos en los productos de Petopet, que es nuestro proveedor invitado del día. Ginette Hernández, precisamente que es nuestra invitada de la sección de comunidad, nos va a contar cuáles son esas condiciones al final del programa, así que les pedimos que estén muy pendientes, muy atentos y recuerden que también vamos a explicarles ya muy pronto cómo vamos a hacer para activar el widget de WhatsApp en nuestras tiendas y que las personas cuando ingresen a ellas, ya sea a través de sus celulares o móviles o sus computadores, pues puedan sin embargo chatear con nosotros directamente a WhatsApp en el momento en el que visiten la tienda. Anteriormente lo que nosotros les decíamos era
que las personas pues encontraban el link en la red social y si tenían dudas volvían a la red social para consultárselas, pero en vista o buscando cómo mejorar la experiencia de compra de todas las personas que visitan nuestras tiendas, las cuales estamos promocionando todos los días, pues logramos ese gran desarrollo. Vamos a explicarles cómo podemos activar el widget de WhatsApp. Es muy importante que tengan en cuenta que solo puede hacerse desde el computador. Entonces, si van a hacerlo ahorita, en el momento en que estemos explicándolo, no vayan a intentarlo desde los celulares, inténtenlo exclusivamente desde el computador. Y mientras tanto, vamos a pedirles que vayan ingresando a la bodega de productos. PetoPet trajo unos productos especiales del día, pero vamos a filtrar PetoPet y a ver la cantidad de productos que ellos tienen disponibles. En este momento son 85 los productos que tiene PetoPet disponible para nosotros en diferentes categorías. La categoría de mascotas, digamos que es una de las categorías que más fuerza ha tenido en Véndelo en sus 2 años de funcionamiento, en los 2 años que lleva, digamos, de trayectoria en el mercado. La categoría de mascotas ha hecho la diferencia. Sí, han habido productos estrellas que han aparecido en el top de ventas y por eso consideramos que es una oportunidad muy buena la que ustedes tienen aliándose con PetoPet. Por eso en un momento vamos a decirles cuáles son los contactos y pues vamos a continuar con más productos elegidos para que ustedes sigan ganando comisiones a través de la plataforma de Véndelo. Ahora sí, pues Manu, ¿sigues con nosotros? Sí, ya sigo con ustedes y ya solucionamos el problema. Listo, perfecto. Entonces bueno, ya puedes compartir tu pantalla, ¿cierto? Ya voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a continuar con Manuela, que nos va a hablar, como lo habíamos dicho, de los aspectos legales generales del e-commerce, lo más importante que debemos tener en cuenta para no comprometernos en problemas jurídicos y, bueno, más recomendaciones que Manuela, que es la experta en el tema en el equipo de trabajo de Véndelo, va a darnos en este momento. Listo, como les dio Pablo, yo les voy a hablar como de unas generalidades del comercio electrónico, más que todo frente al consumidor. ¿Cómo estamos obligados nosotros como comerciantes ante el consumidor? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que estamos en una actividad regulada. O sea, no por el hecho de que yo venda por redes sociales, de que yo venda por internet, por Facebook, yo no estoy regulado y no tengo que cumplir. No, hay una normatividad, se tiene que cumplir cada día. El Estado va a regular más el tema y lo está regulando. Tenemos la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que cada día va a estar más pendiente de eso. Entonces yo quiero hacer mucho esa claridad, porque a veces pensamos que porque somos personas naturales, que porque estamos vendiendo por redes sociales, no nos aplica la ley, y no, sí nos aplica la ley y sí tenemos unas obligaciones que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Este tema está regulado en la Constitución Política, Estatuto del Consumidor, Circular de la SIC y otros decretos. Sé que la mayoría de acá no son abogados, entonces no voy a profundizar en esos temas. Y es un aspecto muy importante. La normativa del consumidor siempre está basada en que el consumidor es la parte débil de la relación y lo va a proteger. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre? Que cuando estamos entre normas del consumidor, siempre se va a proteger al consumidor y la ley lo va a darle como unas garantías especiales que no le da a otro tipo de negocios. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El Estatuto del Consumidor siempre dice, lo más importante es la información. Yo a mi comprador le tengo que dar una información clara, la información tiene que ser clara, veraz, suficiente, oportuna y verificable, comprensible e idónea de lo que se ofrezca. Entonces, ¿qué nos va a decir la SIC? Nos va a decir, usted tiene que tener información respecto al comerciante, respecto del producto, del pago y respecto al contrato y los derechos que tiene su comprador. Entonces, cuando hablamos de información frente al comerciante, es que yo como vendedor tengo que ser plenamente identificado. El consumidor tiene que saber quién está detrás de la pantalla que está vendiendo. Para él tiene que ser claro. Entonces, tiene que haber una identidad, sea un nombre, sea una razón social cuando soy persona jurídica. Dirección, teléfono, correo electrónico y todos los datos del producto. Eso tiene que estar supremamente identificado para el comprador. ¿Qué otras cosas sobre el producto? ¿Qué pasa? Sobre todo ahorita que está pues en el e-commerce. Aquí no el comprador no puede ir y no puede tocar el producto. Cuando yo voy al mercado, voy al almacén, yo toco el producto, yo lo miro, yo veo sus dimensiones, yo veo su textura. Yo en el comercio electrónico no puedo hacer eso. Entonces la ley se vuelve más exigente y le va a decir, usted le tiene que especificar qué tela es, cómo es, le tiene que dar todas las características que más pueda para que él cuando haga su compra tenga toda la información y esté consciente de lo que esté comprando, por así decirlo.
Eso respecto a las características. Yo también tengo que decirle al comprador la disponibilidad del producto. ¿Qué pasa? Vimos mucho en todo este tema de días sin IVA, Black Friday, en que es muy importante siempre poner hasta agotar existencias. Yo les recomiendo cuando estén montando un producto, sea en la plataforma Vendelo o sea en otra, pongan siempre una palabra que es hasta agotar existencias. ¿Qué pasa? Cuando yo publico un producto, yo estoy publicando una oferta. Cuando alguien me lo compra, se celebra un contrato de compra-venta y una compra-venta. Entonces yo tengo que cumplir. Y si yo dije que yo tenía una nevera, yo la tengo que suministrar. Y a mí el comprador me la puede hacer cumplir y me puede aplicar unas multas si yo no la cumplo. No es que yo le pueda decir, ah, no, yo no tengo el producto, no. Entonces yo siempre, mi recomendación en este punto es, cúbranse, por así decirlo, en la ley y pongan siempre en sus descripciones producto disponible hasta agotar existencia. Lo mismo cuando hagan una oferta, hasta agotar 100 unidades, las que tengan, porque si eso lo dejan abierto, van a estar obligadas a cumplir. Y es muy importante eso. Lo mismo, entonces, los tiempos de la entrega. Si ustedes manejan unos tiempos de entrega más amplios, Vendelo maneja un tiempo de entrega estimado al comprador, pero ustedes como tiendas manejan unos tiempos de alistamiento. Eso debe ser claro para el comprador. Si usted al comprador le dijo que le entregaba en 3 días, pero usted sabe que la transportadora con Vendelo, por ejemplo, entrega en 5 días, el comprador a usted lo puede mandar y le puede decir incumplimiento del contrato. Es que no se nos puede olvidar que siempre estamos dentro de un contrato de compra-venta y como tal nos aplican las regulaciones especiales. Van a haber unas excepciones y van a haber unas cosas que ya las vamos a ver más adelante, pero eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, si ustedes en su publicidad dijeron que ese era el tiempo, lo tienen que cumplir. Y si no, van a indemnizar. Es como tener claras esas reglas en el juego. Lo mismo. Hay veces que se utiliza mucho, que utilizamos una imagen que nos cogimos de internet o que le hizo un publicista. Es muy importante que pongamos a qué escala se hizo. Porque si yo hice eso a unas, supongamos, estoy viendo una camiseta y la camiseta, la modelo, mide 1,70 y está utilizando talla M, yo debo especificar eso para que la persona lo sepa. Eso no se nos puede olvidar. Perfecto. Otra forma. Clarísima esa información, Manu. Ven, se me genera una pequeña duda. Lo que pasa es que toda esta información que nosotros tenemos que darle al comprador, ¿dónde tenemos que hacer, pues, dónde tenemos que plasmarla? Me imagino que la información del producto va en la descripción y todos los datos que tú estás diciendo sobre el tiempo de entrega y la vigencia de la oferta o las unidades disponibles van en el post cuando lo promocionamos en las redes sociales. ¿O cómo es que el vendedor hace notar a los clientes esa información? Aparte de la información del producto, la información de la dirección, del teléfono, del nombre. Cuando yo ingreso a un perfil de una tienda en Instagram, normalmente encuentro la información de los productos en los posts y en la información del perfil dice el nombre de la marca, el teléfono o si se puede enviar, digamos, un mensaje directo. ¿Es este un espacio, digamos, óptimo o válido para decidir en una controversia posible, ahí estaban mis datos, o cómo entonces la persona vendedora tiene que hacer para asegurarse de que el cliente sí va a ver los datos? Así es, en el perfil de Instagram donde lo tienen es muy importante. Cuando ustedes mandan un comunicado de esta la relación de tu compra, este es tu pedido, cuando lo mandan, por ejemplo, por WhatsApp, entonces es fácil, entonces... unos tenis, tu pedido son unos tenis por este valor, esta es su dirección de entrega. Ahí podrían escribir también un párrafo como que los datos de ustedes como vendedores. Perfecto. Ahí se puede poner. Listo, Manu. ¿Alguna información más nos tienes para el día de hoy? Sí. Pues tengo, si quieren, pues como no sé cómo estamos de tiempo. No, estamos perfectos. Continuamos, por favor. Esto es información muy importante, no solamente a las personas que trabajan como proveedoras, sino también a las personas que trabajan como asociados. Es importante que entiendas la figura. Cuando el proveedor vende a través de un asociado, la controversia se da entre el comprador y el socio, a pesar de que el dueño de la mercancía quien la despachó sea el proveedor. Entonces, tiene que haber un enlace y una comunicación muy clara entre proveedor y asociado en esas ventas compartidas para que le resuelvan las dudas a los clientes sin perder las ventas. Muchas veces, pues,
Basta con un chat, con una llamada para resolver una controversia por una equivocación en un dato, en un producto o en un mal despacho o en un producto que no era lo que el cliente esperaba. Entonces estén muy pendientes de cuál es toda esa información, lo que les está compartiendo Manuela en este momento, para que no lo dejen pasar y pues lo tengan muy presente y eviten así cualquier dificultad, digamos, legal, porque esto lo que representa en cuentas claras son pérdidas. Cuando nosotros mandamos un pedido, un producto, y el cliente no quiere recibirlo por falta de información, porque no le dejamos claros esos detalles de los que nos habla Manuela en este espacio, entonces nosotros tenemos que responder. Como Manuela bien lo aclara desde el principio de su conversación, ella nos dice que la ley ampara con, digamos, mucho más protección o más beneficios al consumidor. Entonces nosotros como vendedores debemos evitar al 100% entrar en este tipo de controversias. Nos podemos curar en salud, digamos, lavarnos las manos siguiendo las recomendaciones de Manuela, pues las recomendaciones que nos está dando ella en este momento, y de esta forma no vamos a tener pérdidas, porque cuando nosotros entramos a esas controversias, el solo hecho de que devuelvan la mercancía, enviar un cambio, o tener que hacer el reembolso del dinero, ya nos hace estar perdiendo dinero, y pues obviamente esa no es la idea de este negocio. Así que, Manu, seguimos escuchando tus recomendaciones, por favor. Eso, ahí hago una apreciación importante para lo que dices, y es verdad, no por el hecho de que somos asociados no tenemos que cumplir, no. La norma es clara, quien esté en la cadena de comercio electrónico es responsable. En derecho se llama una responsabilidad solidaria, entonces tanto el proveedor como el asociado son responsables frente a cualquier reclamación que haga el comprador. Entonces eso lo tenemos que tener muy, muy presente cuando decidimos vamos a vender productos de este proveedor. Listo, yo también le tengo que informar a mi comprador respecto a los medios de pago. Casi siempre cuando trabajamos con plataformas que ya pues como decir véndelo, esos medios de pago siempre están pues descritos en la plataforma como tal. ¿Qué medio de pago es? Pues qué medio de pago tiene disponible, porque yo le tengo que decir al comprador, usted cómo va a poder pagar mi producto. Lo otro muy importante es cuando hagan promociones, es importante que en la promoción incluyan todos los costos que tiene el producto. Si yo en la promoción dije que el producto valía 20 mil pesos, yo al comprador solamente le puedo cobrar 20 mil pesos, a no ser que yo le diga 20 mil pesos más impuestos. Okay. La idea es que yo en el precio final de la promoción y de la campaña que haga, incluya absolutamente todos los conceptos, porque si yo no lo hago, yo estoy hablando ya en publicidad engañosa, y a mí me podrían demandar, a mí un comprador. No creamos que porque somos personas naturales o porque no nos aplica la ley, no, la ley sí nos aplica, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que yo tengo que tener el resumen de la operación antes de que la persona acepte, esto cuando lo operan en plataformas está claro, porque la persona antes de comprar aparece una relación del pedido, uno lo acepta, y uno debe guardar como la trazabilidad de que ese comprador compró hoy a las 7 de la noche ese producto, que yo pueda ir después a buscarlo, eso me lo exige la norma. Listo. Yo también le tengo que informar al comprador las condiciones del contrato, esos son como los términos y condiciones que siempre vemos en las plataformas. Le tengo que informar sobre la garantía del producto, el derecho de retracto y su reversión del pago, y dónde puede poner quejas y un enlace, y tengo que dirigir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esas son como las obligaciones. Ya entrando en tema como de garantías y de ley de retracto, entonces aquí ¿qué pasa? Para comercio electrónico aplica una cosa que es el derecho de retracto. Por lo general yo siempre que celebro un contrato de compra-venta yo lo tengo que cumplir. Pero aquí la norma es una excepción y deja que el comprador simplemente diga, una vez le llega el producto, dice, yo no lo quiero. Y no tiene que dar ningún tipo de explicación. Ah, ¿por qué no lo quiere? Porque sí. Eso está claro. Y eso la ley lo trajo. Esa es una de las formas que la ley protege al consumidor en el derecho de comercio electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Yo como vendedor tengo que decirle al comprador, devuélvame el producto otra vez. El comprador debe asumir los costos de envío. Yo reviso el producto que esté en buenas condiciones y yo devuelvo la plata. Yo tengo 30 días calendario para devolver la plata. Y la tengo que devolver al valor total. No pasa ningún tipo de retención. Si yo dije que valía 90 mil pesos, transporte incluido, voy a devolver los 90 mil pesos sin el envío, porque se supone que el envío lo paga el comprador. Lo tengo que devolver dentro de los 30 días, el comprador no me tiene que dar ningún motivo, ninguna explicación. Entonces, ese es el famoso derecho de retracto. Manu, ¿existe alguna excepción para el derecho de retracto? O sea, en ciertos para productos. Para que lo tengan muy presente y porque sí. Yo había escuchado... Para productos, por ejemplo, de uso íntimo, por ejemplo, cepillos de dientes, ropa interior,
temas cosméticos. Hay un tipo de productos que no están, pero si de pronto tú no lo sabes, pues queremos darle también la invitación a las personas de la comunidad a que visiten los términos y condiciones de la plataforma que están visibles en el sitio web de Véndelo y asimismo los términos y condiciones de las tiendas que están al final del scroll en cada tienda para que ellos también conozcan un poco más y no se queden solo con lo que tú les estás contando hoy, que digamos que es un abrebocas para que ellos se concienticen de que por ser tiendas de redes sociales no quiere decir que no tengan pues temas legales que considerar, ¿cierto? Así es, Véndelo tiene publicado unos términos y condiciones que decir que es como decir el contrato que ustedes firman como para subirse a la plataforma Véndelo. Casi nunca leemos estos documentos, pero cuando llega la hora que hay que leerlos, ahí sí los leemos y tenemos muchas preguntas. Entonces, muy válido lo que dice Pablo, los invito a leerlos. Cualquier duda que tengan respecto a estos, nos los pueden pues comunicar con nuestros canales de servicio al cliente. Y nosotros también tenemos unos términos y condiciones generales, que es como decir el contrato que firma el comprador. Entonces, una cosa es el contrato que firman ustedes los vendedores con Véndelo para la plataforma y otra es el que firman los compradores con Véndelo. Entonces, sí, sí. El de los compradores sirve mucho como de contrato, como de panorama macro, para saber bajo qué relación. Cuando un comprador a ustedes hace algún tipo de pregunta, ustedes se pueden ir a eso y les pueden decir, no veas que usted me está diciendo eso, pero en los términos y condiciones aquí, usted acepta otra cosa. Es importante que los tengan presente. Vamos a decirle a las personas cómo van a encontrar esta información legal para que pues quienes en realidad se sintieron identificados, interesados o quieren tener prevenciones o ya se vieron en un caso de estos y lo resolvieron como pudieron, para que conozcan la información de primera mano, vamos a pedirle al equipo de producción que muestre lo que tenemos acá en el computador a través del sitio web. Aquí estamos en véndelo.com, como pueden verlo, a través del sitio web, al final del scroll, van a bajar hasta el final y aquí van a encontrar términos y condiciones. Estas son los términos y condiciones del servicio de Véndelo, que es el servicio que les está diciendo Manuela, ¿cierto? Aquí están todas las obligaciones legales de ustedes como usuarios de la plataforma frente a Véndelo como tal. Y en la tienda, miren, aquí estamos en una tienda, aquí al final del scroll en la tienda están los términos y condiciones, pero para el contrato de compra-venta, como lo estaba diciendo Manuela, ¿cierto? Entonces, tenemos dos figuras legales. Una es entre la plataforma de Véndelo y el usuario y otra vez entre el comprador y el usuario como vendedor de la plataforma. Entonces, ahí está la información, la encuentran en el sitio web, términos y condiciones del servicio y en las tiendas virtuales, al final, términos y condiciones para los compradores, ¿ok? Listo, Manu, ¿qué otra información nos tienes el día de hoy? Listo, sobre la reversión del pago. La reversión del pago es un concepto que aplica siempre que haya un pago con medios electrónicos. En este caso, cuando hablamos de pago con PSE, tarjeta o crédito débito, eso simplemente lo que permite es que yo, cuando opera en circunstancias específicas, acá sí tiene que haber como un motivo para operar, no es como el derecho de retracto, que es porque sí. Aplica cuando hay un fraude, aplica cuando la operación no es solicitada, cuando no se recibió el producto, cuando el producto no corresponde a lo que decía la publicidad o el producto es defectuoso. Yo como comprador me comunico con mi banco y les pongo el caso en cuestión y solicito la reversión del pago. Entonces, en el caso cuando ustedes operan a través de Véndelo y, por ejemplo, el dinero no se les ha reintegrado a ustedes a sus tiendas, Véndelo es quien hace la reversión del pago al comprador. A nosotros automáticamente nos notifica, por ejemplo, Redeban diciendo que hay una reversión del pago para un PIN en específico y nosotros automáticamente generamos la reversión. Eso es un derecho pues que tienen los compradores. Se parte siempre de la buena fe del comprador. Siempre si hay una discusión entre el proveedor y el comprador, siempre se va a inclinar uno hacia el comprador y el comprador va a tener una sanción si se parte de la mala fe. O sea, si él dice que es que porque el producto vino defectuoso y en verdad se prueba que el producto no es defectuoso, hay una sanción por parte de la superintendencia. Esto es el tema frente a la reversión del pago. Llegamos al tema pues de las garantías, que sé que muchos están como la reversión del pago, son dos temas supremamente regulados por la ley y prácticamente se cumplen así y no hay como más, no hay como decir un juego en lo que hay para cumplir. Frente a la garantía hay una cosa. Entonces lo primero es, ¿cuándo hay garantía? Siempre que hay una relación de consumo. Entonces, siempre que y se da entre el proveedor, el productor y el consumidor.
Es muy importante que tengan en cuenta, todo lo nuevo tiene garantía. Yo no puedo pactar en contrario. ¿Qué es pactar en contrario? Es decir, que ese producto no tiene garantía. Hay unas excepciones que yo se las voy a decir porque me lo tienen como no escrito. Cuando en la ley se dice que se tiene como no escrito, es que es lo que usted puso no vale para nada y a usted le aplican lo máximo de la ley. ¿Qué pasa? Cuando usted no establece su garantía, se entiende que su garantía es por un año. Entonces se tiene que especificar, muy importante. ¿Cuándo aplica la garantía? Se puede solicitar cuando el producto no sirve para lo que normalmente sirve. Acá es muy importante porque aquí las cosas vemos que hay veces tenemos unos audífonos, pero resulta que es que los audífonos ahora no solamente sirven para escuchar, sino que aíslan el sonido por fuera. Entonces, si yo dije que los audífonos en mi publicidad aislaban el sonido por fuera y no lo hacen, yo tengo que dar una garantía sobre eso. Es muy importante con los productos, cuando hablamos de productos cosméticos, las famosas cremas adelgazantes, todos este tipo de productos, si yo dije que para eso servían, pues yo debo tener, como decir, unos testimonios y unas pruebas que me digan sí, sí le sirven. Listo. ¿Qué comprende la garantía? Comprende la reparación del producto, la devolución del dinero o el cambio del producto por otro. ¿El cliente qué pasa? El comprador puede reclamar ante el productor, proveedor y vendedor. Entonces, por eso es tan importante aquí, cuando somos asociados y estamos en el famoso dropshipping, pues tenemos que garantizar una garantía. Y a mí el comprador como asociado es el primero que me va a decir, venga, es que usted me tiene que dar garantía por eso. Y yo como asociado tengo que ir ante mi productor, a mi proveedor, y decirle, me están reclamando esta garantía. Ay. Entonces es muy importante. ¿Me vas a decir algo, Pablo? Termina tranquila. Bueno, es muy importante que ustedes sepan con qué proveedores están trabajando. Nosotros en Vendel hacemos un filtro frente a los proveedores y tenemos como unos requisitos que ellos deben de cumplir sobre este tema de garantías, por así decirlo. Pero que es un proveedor que usted les vaya a dar confianza en que si ustedes les llegan a reclamar, ustedes tienen cómo responder. ¿Por qué es importante eso? Porque es que ustedes van a tener que responder. Acá es muy clara, la ley siempre dice, esto es de la ley, es gratuita, solidaria y temporal, es solidaria. Todos vamos a tener que responder, no solamente uno. Entonces eso es muy importante. Listo, entonces, ustedes en la descripción del producto, cuando le creen en Vendel, es muy importante que especifiquen su garantía. El producto tiene garantía solamente por 30 días, por 45 días, por 90. Si no la ponen, se entiende que es por un año. Perfecto, clarísima la información, hermano. Mira, aquí damos como un voto de tranquilidad a los asociados, y es que les exigimos a los proveedores de la bodega que respondan por las garantías en cualquier posible caso que pueda darse, pues, que pueda tener lugar en una venta compartida. Entonces, simplemente diríjanse al pedido que está en el panel de pedidos de la plataforma de Vendel, en sus cuentas de la aplicación o de la plataforma, y ahí van a encontrar el contacto del proveedor, el nombre de la tienda y el nombre del administrador, para que puedan comunicarse, como Manuela les sugiere, y resolver la posible controversia. Manu, te agradecemos muchísimo la información que nos has dado. De verdad que es muy importante que todos ustedes estén muy pendientes a todos esos términos y condiciones y todo el tema de retractos, reintegros, reembolsos, garantías. Son temas muy importantes para tener buenas experiencias con nuestros clientes cuando, digamos, que la operación se dificulta un poco, y para que no vayamos a perder a esos clientes, pues que siempre reaccionemos de la mejor forma, debemos estar enterados de cómo debe hacerse. Entonces, Manuela, mil gracias por la información y esperamos más adelante tenerte con más información así tesa que la gente necesite para seguir dominando la industria del e-commerce y garantizando su éxito en esta nueva forma de vender en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Manuela, por la información. Que estés bien. Y con esto le damos paso a Juan David en nuestra sección de calidad del servicio. Muy buenas tardes, Juan David. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo. Muy bien, muy agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan David, estamos un poquito cortos de tiempo porque sabes que es extenso el tema de hace un momento, pero queremos que nos cuentes cuál es la información que nos traes el día de hoy y pues que empecemos a abordarla. Listo, para hoy queremos hablar de las preguntas frecuentes que ingresan al servicio al cliente y que nos van a ser de mucha utilidad al exponerlas en este espacio para nuestra comunidad. Perfecto, cuéntanos cuáles son esas preguntas frecuentes, David. La primera es, ¿qué es Vendelo? ¿Cierto? Vendelo es una plataforma que les permite
crear su propia tienda virtual y trabajamos bajo tres modalidades. Comenzamos como e-commerce, siendo la plataforma que te permite publicar tus productos propios y encargarte de las ventas que vas a realizar a través de ella. Te permite ser proveedor, que es tener tus productos, generar, separar una comisión para darle a los vendedores y publicar tus productos en la bodega. Y por último, la modalidad de asociado, que te permite tomar los productos de las tiendas de la bodega y comercializarlos sin tener que hacer ningún tipo de pago ni a otros comerciantes ni al véndelo como tal. Perfecto, David, cuéntanos por favor cómo se crean los productos en Véndelo. La creación de los productos es muy sencilla. Ingresamos a nuestra aplicación o a través de la web y vamos a encontrar en el menú la sección productos. En esta opción, a la derecha, en la parte superior, nos aparece el botón crear. Y ese botón nos lleva al paso a paso que nos permitirá crear los productos y es realmente sencillo. Listo, perfecto. Cuéntanos también, Juan David, porfa, ¿cómo se hace para solicitar los reintegros? Es una muy frecuente. Sí, bueno, para solicitar los reintegros hay que vincular todos los documentos que se solicitan en el botón de mi cuenta, configurar modalidades de reintegro. Se encuentra en el botón mi cuenta y ahí al ladito se ve. Cargar estos documentos y ya cuando los tengas aprobados, ir al menú dinero, tu dinero, y allí se te dice solicitar reintegro y seleccionas la modalidad de la cuenta bancaria o Nequi que hayas configurado como modalidad. Perfecto, Juan. ¿Quién asume el valor del envío cuando compran en una tienda de Véndelo? Véndelo es una plataforma que está diseñada para que sea el cliente final quien asume el valor del envío. Bueno. Allí también tenemos esa, la Parece que incluimos tenemos una es. dificultad acá porque se ha ido la luz en los estudios, pero les pedimos a las personas que sigan conectadas, pues estábamos hablando con Juan David sobre las preguntas más frecuentes que se dan en la plataforma. Vamos a ver si es posible restituir la señal. Y en caso de que no, pues vamos a darle la invitación a que participen a través de los comentarios de las redes sociales, ya sea que nos estén viendo a través de Facebook o a través de Instagram. Les pedimos que las preguntas o las dudas que tengan sobre las conversaciones que hemos tenido el día de hoy las hagan a través de las secciones de comentarios, las instancias de comentarios que nos brindan las redes sociales o la transmisión en vivo. Parece que vamos a poder retomar un momento. Juan David, ¿me escuchas? Sí, Pablo, te escucho. Perfecto. Bueno, Juan, tenemos la dificultad, pero parece que el público nos puede escuchar. Entonces, por favor, cuéntanos sobre las preguntas que te estábamos haciendo. Bueno, ¿en cuál íbamos? ¿Quién paga el envío cuando hacen una compra en una tienda Véndelo? Listo, repito, Véndelo es una plataforma que está diseñada para que sea la persona, el cliente final, quien asume el envío. Y aquí los tiempos promedios de entrega de Véndelo tiene estipulado una promesa de 1 a 5 días hábiles. Eso generalmente se ve afectado por las novedades, pero en la Juan. mayoría de casos, sí. Bueno, parece que estamos pudiendo volver en ese momento. Hola, hola, Juan. Sí, Pablo, te escucho. Te escucho, perfecto. Bueno, le ofrecemos una disculpa a todas las personas que están conectadas en la transmisión. Tuvimos un problema con la electricidad de las instalaciones, pero pues estamos de vuelta, afortunadamente, y pues retomaremos el tema con Juan David. Juan, estábamos hablando de quién asume el envío en las tiendas de Véndelo. Nos estabas diciendo que era el comprador, ¿cierto? Sí, así es. Y ahora veníamos con la pregunta de ¿cuánto cobra Véndelo? Bueno, Véndelo está sujeto a un servicio de recaudo que corresponde al 10% del valor de una venta más el flete. Es decir, que solo se cobra por las ventas que sean efectivas. Listo, Juan David, perfecto. Por último, cuéntanos cómo se hacen las categorías y en una nueva sección continuamos con más preguntas frecuentes para toda la comunidad.
Perfecto. Cuando se crea o se agregan productos a la tienda, se vincula a una categoría predeterminada. Esa tarda unos minutos en verse reflejada en la plataforma y en cada tienda se podrá ingresar seleccionando la opción categoría y allí la subcategoría del producto de nuestro interés. Perfecto, les recomendamos que cuando hagan los cambios en la versión web o en la aplicación, vayan y refresquen la tienda, la ventana de internet, para que puedan notar los cambios. Como les dijo Juan David, en ocasiones puede tardar 2, 3, 4 minutos, pero es algo muy instantáneo, muy automático. Entonces, vayan, ensayen si todavía no tienen activadas las categorías de sus tiendas. Le damos muchísimas gracias a Juan David y pues en vista a las problemáticas que tuvimos hoy con la señal, tenemos que terminar el programa. Vamos a darle la despedida a Ginette. Les contaremos rápidamente el tema de WhatsApp y con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy. Ginette, ¿estás con nosotros? Sí, Pablo, aquí estoy. ¿Me escuchas, Pablo? Ok, perfecto. Sí, perfecto, Ginette. Ginette, el tema se nos extendió un poco y por eso no pudimos abordar todos los productos que tenías para el día de hoy. Te vamos a hacer la invitación de que le contemos a las personas de nuestra comunidad el anuncio que les tenemos, cuál es la promoción que les vas a ofertar y cuál es la actividad que estamos haciendo como incentivo para aumentar las ventas de la marca de Petoped para que terminemos el programa y te dejamos la invitación abierta para una nueva sesión en la que podamos ver nuevos productos de Petoped. Ok, Pablo, muchas gracias. Bueno, en este momento queremos hacer una promoción con todo lo que son collares, correas y correas con arnés, donde tanto el asociado como el cliente se benefician. ¿Cómo va a ser? Voy a coger el 20%, todo lo que son collares, correas y correas con arnés que están en mi tienda van a tener un 20% de descuento, lo cual lo voy a dividir en dos. El 5% para el asociado, es decir, si hoy en día están comisionando el 30%, les va a quedar en el 35%. Y voy a descontarle al valor del producto el otro 15%. Entonces, lo Perfecto. voy a dividir en los dos para el beneficio de tanto el cliente como el asociado. Es decir, Esto va a ser a partir del 29 de octubre al más o menos 20 de noviembre. Perfecto. Tienen 3 semanas entonces todos los asociados de Petoped para aprovechar esa promoción. Productos más económicos de lo normal para sus clientes, pero con comisiones más altas para Más ustedes. altas Así para que ellos. no esperen más, ingresen ya mismo, busquen Petoped, ya se los mostramos cómo se escribe, es muy fácil. No tarden, empiecen a vender ya los productos de Petoped y espérennos para un nuevo webinar la semana entrante, el día martes. Les recordamos que todos los martes estamos en vivo a través del Facebook y del Instagram de Véndelo y que pueden vernos a través del canal Cosmovisión los sábados de 6 a 7 de la noche y los días domingos de 12 y media a 1 y media de la tarde por el canal Cosmovisión. También, por último, vamos a mostrarles cómo activar el widget de WhatsApp. Le pedimos por favor a nuestro equipo que nos apoye con lo que tenemos en pantalla. Es bastante rápido. Sección Mi cuenta. Estamos en la plataforma. Vamos a ingresar a Mi cuenta. Ahí vamos a hacer clic en el botón Mi tienda y simplemente vamos a dar clic en Agregar widget de WhatsApp a tu tienda. Cuando hacemos clic en este, inmediatamente el widget se ve activado en la tienda. Entonces vamos a comprobarlo. Sección de inicio. Visitemos la tienda de Trendy, que es la que estamos manipulando en este momento. Cuando ingresamos a la tienda de Trendy, encontramos que hemos activado el widget de WhatsApp. Vamos a esperar que cargue y aquí está. De esa forma, yo puedo comunicarme directamente vía WhatsApp con el equipo de la tienda de Trendy y pues así resolver todas las dudas que tenga sobre los productos que ellos están ofertando o pues confirmar el pedido vía chat. Así de sencillo es totalmente gratis. Recuerden, simplemente desde la versión web, o sea, desde sus computadores, ingresan a la bodega de productos de Véndelo, perdón, a la sección Mi cuenta de Véndelo, sección Mi tienda, y ahí le dan clic en el check de agregar widget de WhatsApp a tu tienda. Ya lo saben, está disponible en todas las cuentas que están creadas en la plataforma. Entonces, vayan ya mismo, creen, habiliten su widget de WhatsApp, mejoren la experiencia para sus clientes y los esperamos en una nueva emisión de Véndelo Webinars. Si tienes talento para las ventas, ya lo sabes, vende a tu manera y vive a tu manera. Hasta la próxima.